Nos guste o no, vivimos sumergidos en un océano audiovisual. Nunca se han generado tantas imágenes como ahora. Nunca se ha mirado más. Y desde la primera exhibición pública del cinematógrafo de los Lumière, allá por el año 1895, nunca la humanidad ha consumido y producido tantas imágenes en movimiento como hasta ahora. Pero si es que incluso hasta llevamos una máquina de hacer cine en el bolsillo. Tanto para grabar como para editar. Recibimos miles de vídeos diariamente, algunos maravillosamente editados por gente que no es profesional. Es como si todos lleváramos un cineasta en potencia. Pero claro, esto no siempre ha sido así. En su primera década de existencia, el cine era o bien fotografías en movimiento o bien teatro filmado en un plano general fijo. Ni rastro del montaje cinematográfico. Pero en 1903, Edwin S. Porter proyecta Vida de un bombero americano. Es la primera vez que se introduce un elemento fundamental en toda esta historia, el corte cinematográfico. Porter corta y monta la película para fragmentar el espacio y el tiempo. Vemos una misma acción desde dos puntos de vista diferentes, el interior y el exterior del edificio en llamas. Es el comienzo de una gramática, de un nuevo lenguaje. Este sí es el nacimiento del cine tal y como lo conocemos. En apenas 20 años se establecen las bases del montaje cinematográfico moderno. La escala de planos, el corte por continuidad, el montaje paralelo, la elipsis narrativa. Se crea el espacio y el tiempo fílmicos, con sus propias reglas, muy diferentes a cómo percibimos el espacio y el tiempo diariamente. Pero sobre todo se desarrolla el montaje como herramienta para generar emociones. El montaje adquiere un significado psicológico. Gracias al montaje, ahora podíamos controlar el flujo del tiempo. O como decía Andrei Tarkovsky, esculpir en el tiempo. Podíamos enlentecer la acción hasta la exasperación o acelerarla frenéticamente. Como en la naturaleza, como en el universo. En el universo hay procesos que suceden muy rápidos y otros muy lentos. Existen procesos de supernova, de explosión de estrellas, en los cuales, al cabo de horas, un objeto puede ser muy brillante y su brillo decaer rápidamente. Por otro lado, existen otros procesos superlentos, por ejemplo, la formación de estrellas o de sistemas planetarios, que tardan millones de años. Y también existen procesos superlentos, que serían la evolución de galaxias, que tardan miles de millones de años en cambiar y evolucionar. Como si de una frenética escena de acción se tratara, en el universo se dan algunos de los fenómenos más rápidos, fugaces y energéticos que podemos encontrar en la naturaleza. Son los llamados fenómenos transitorios, extremadamente difíciles de captar con las cámaras de nuestros telescopios. Los fenómenos transitorios son un tipo de evento que aparece y desaparece en el universo. Suelen ser eventos cataclísmicos, es decir, son básicamente explosiones. Hay de diferentes tipos, con diferentes orígenes y con diferentes duraciones. Hay eventos muy rápidos, como por ejemplo la ráfaga rápida de radio o FRB, que duran del orden del milisegundo. Luego hay otros, como las explosiones de supernova, que pueden llegar a durar días o incluso meses. Y luego tenemos otro tipo de explosiones, que son las explosiones más potentes que hay en el universo, que son los estallidos de rayos gamma. Y son eventos que pueden llegar a durar desde el milisegundo hasta los minutos. Tenemos que tener la suerte de poder detectar, estar mirando con los telescopios en esa zona, diferentes tipos de telescopios, para poder detectarlo. Y es muy importante detectarlo lo más rápido posible para no perdernos las primeras fases de su evolución. Y es muy importante hacerlo rápido porque es en estas fases más tempranas donde aprendemos muchísimo de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en las explosiones de rayos gamma, lo que se produce es un colapso de una estrella. En ese colapso se forma un objeto que es muy compacto, que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones. Y es en esas fases más tempranas donde la luz tiene una cierta impresión de lo que está ocurriendo en esas primeras fases. Luego, a posteriori, ya luego es más difícil
ver ese tipo de firma dentro de la luz. Entonces, por eso es muy, muy importante pillarlo lo más rápido posible. Estos fenómenos son lo más parecido a un jump scare en el universo. Un salto que asusta. Algo inesperado e imposible de predecir. En cambio, en otras ocasiones, como si fuese una escena de Hitchcock de suspense, tenemos toda la información previa al acontecimiento cósmico. Una escena para la que debemos estar totalmente preparados. Eso me recuerda a una técnica de estudio que estamos desarrollando aquí en Granada y que es ocultaciones estelares. Predecimos cuando un asteroide o un transneptuniano, que es un asteroide que está más allá de Neptuno, va a pasar frente a una estrella. Y esto dura segundos. Entonces tenemos que conocer con muchísima precisión la órbita del objeto, la posición de la estrella y en qué lugar del planeta va a caer la sombra de ese objeto. Y tenemos que colocar varios telescopios en esa sombra aquí en la Tierra. ¿Y qué logramos con esto? Poder determinar la forma de ese objeto que está a 300 millones de kilómetros con una precisión de algunos metros. Es como un equipo rodando una compleja escena de cine. Todo tiene que estar perfectamente coordinado. Claro, que en ese caso es con un conjunto de cámaras en diferentes puntos del planeta. Necesitamos muchísimo tiempo para predecir este objeto, muchísimo trabajo para predecirlo, muchísimo movimiento de equipo para llevar a esa sombra. Necesitamos mucha paciencia y mucha suerte. En esto es muy importante el papel de los astrónomos aficionados porque pueden llevar un telescopio de un lugar a otro. Y estamos creando adictos a las ocultaciones. Hay gente que tiene mono de ocultaciones porque necesitan ver más. Esto genera muchísima adrenalina. Cuando observamos una ocultación, vemos el flujo de la estrella y desaparece, ¡tum!, cae a cero y vuelve a subir. En una de estas ocultaciones vimos que este flujo caía en forma muy rápida antes del tiempo, aparecía luego el pozo de la desaparición de la estrella y del otro lado también desaparecía muy brevemente esto. Cuando empezamos a estudiar esto, la única forma de explicar esto era un anillo alrededor de un asteroide. ¡Guau! ¿Y esto cómo podemos explicar un anillo alrededor de un objeto que tiene 100 kilómetros de diámetro? Cuando los anillos solamente existen, hasta ese momento existían, alrededor de planetas como Saturno. Pues ya hemos descubierto 5 de estos. Las ocultaciones de estrellas por asteroides son eventos inusuales, pero predecibles. En el cosmos también existen fenómenos periódicos que se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Sí, efectivamente, un ejemplo puede ser el de las estrellas variables. Estamos hablando de estrellas cuya luminosidad varía en el tiempo de una manera regular. Y es una luminosidad intrínseca, es la luminosidad propia de las estrellas. Al día de hoy se conocen bastante, se conocen como unas 45.000 solo en nuestra galaxia, más otras miles fuera de nuestra galaxia, en otras galaxias. Estudiar la variabilidad del brillo de las estrellas nos permitió acceder a un conocimiento que pensábamos era inaccesible para nosotros, el interior estelar. Efectivamente, podemos conocer el interior de las estrellas registrando la variación de brillo en el tiempo. La rama de la astrofísica que hace inferencia sobre la estructura de las estrellas a partir de su variación de brillo, de su variabilidad, se llama astrosismología. Esta palabra efectivamente recuerda a los terremotos. De hecho, las estrellas pulsantes pulsan porque hay terremotos en estas estrellas. El trabajo que hace un astrosismólogo es muy parecido al trabajo que hace un musicólogo, un experto de música, en acústica. ¿Por qué? Porque realmente el músico puede escuchar y a través de la escucha puede hacer inferencia sobre el instrumento que está produciendo este sonido, sobre sus características, sobre su tamaño, sobre su material. Lo mismo está haciendo un astrosismólogo. El astrosismólogo registra se llama curva de luz, la variación de brillo en el tiempo, registra estas curvas, hace un análisis, y entonces dice, mira, si la variación de brillo es esta, se corresponde a estas pulsaciones, entonces la estructura de la estrella debería ser esta. Si todas las estrellas fueran un punto de luz con un brillo fijo, conoceríamos al día de hoy muy poco del universo. Ráfagas, explosiones, ocultaciones, pulsaciones. No,
No todo en el universo acontece a escala humana. Al contrario, la mayor parte de los fenómenos tardan miles, millones de años en manifestarse. Son inapreciables a nuestra escala. El universo es puro, slow cinema. Así que volvamos al cine por un momento. El montaje no solo nos permitió contar historias, también poder contar historias. Gracias al montaje ahora podíamos fragmentar el rodaje. Grabar en varios días, con diferentes localizaciones, distintas angulaciones y, sobre todo, poder repetir tomas. En la sala de montaje se reordena todo el material rodado. Se seleccionan qué planos van en la peli, en qué orden, cuánto tiempo van a estar en pantalla, anticipándose a la respuesta del espectador. Como escultores del tiempo, los montadores y montadoras reciben un bloque de tiempo que tienen que moldear y esculpir hasta hacer emerger una historia. Una historia cómica, de terror o de amor. A veces reciben horas y horas de material rodado. Pero ¿en qué momento una sucesión de fotogramas fijos, cortados y reordenados se convierte en una historia capaz de emocionarnos? Y aquí es donde entra en juego nuestro cerebro. El segundo órgano favorito de Woody Allen tiene una extraordinaria capacidad para construir relaciones de causa-efecto entre piezas de información dispersas, siempre que estén dentro de un mismo contexto. Es lo que llamamos pensamiento narrativo. Vamos, que nos encanta montarnos películas. Lo alucinante es que esto opera de una manera totalmente inconsciente para nosotros. A la memoria le es más rentable recordar un patrón de relación entre distintas piezas de información, es decir, una historia, que almacenar toda la información en bruto. Y en lo referente a enormes bloques de información, el cosmos se presenta como la madre de todos los corderos. Un enorme bloque de tiempo que nuestros telescopios cartografían obteniendo terabytes y terabytes de información. Astrónomos y astrónomas, como editores de cine, esculpen y moldean este bloque de tiempo en busca de historias. Como la historia de una galaxia. Las galaxias evolucionan en escalas de tiempo de miles de millones de años, algo que escapa completamente a la experiencia humana. Esta evolución es como una película, en la que una película a cámara muy lenta, en la que cada fotograma representa millones de años de cambios apenas imperceptibles. Entonces tenemos dos métodos principales desde el punto de vista de las observaciones. El primero es la máquina del tiempo. Es mirar galaxias que están muy lejanas, ya que su luz tarda tiempo en llegar, y verlas a distintas épocas. Vemos muchas galaxias a distintas épocas del universo, que es como ver fotografías de cuando una persona era joven o más vieja. Y el otro método es lo que se llama paleontología galáctica, que es pues, como hacen los paleontólogos, ver los restos que quedan. Vemos los restos de las galaxias, que son las poblaciones estelares, que tienen una distribución de edades, de composición química. A través de eso vamos reconstruyendo hacia atrás la historia de la galaxia, lo que se llama la historia de formación estelar. Para poder hacer esta reconstrucción temporal necesitamos pues, una base de datos cósmica, y para eso son los cartografiados. Tenemos, por ejemplo, Khalifa o JPass o Euclid, que nos están haciendo estos fotogramas de la historia de las galaxias. Y esto se tiene que completar con teoría y con modelos, como por ejemplo con las simulaciones por ordenador, en la que metemos todas las recetas que conocemos, todas las leyes físicas, y aquí sí que tenemos una película que podemos ver de principio a fin y expandirla, hacerla más larga o más corta, y ver cuáles son los procesos por los que se ha evolucionado la galaxia. Y podemos prever cuál es la evolución de ciertos tipos de galaxias y comparar con los modelos que tenemos, con las observaciones, y contrastar. Pero bucear en estos inmensos bloques de tiempo no solo nos da para contar la historia de una galaxia, nos da también para contar la historia de todo el universo. En 1968, Stanley Kubrick y Ray Lovejoy están terminando de montar una obra maestra de la historia del cine. 2001, una odisea espacial. En este montaje se lleva al extremo la capacidad del cerebro para construir toda una historia en un solo corte. El corte que separa a un homínido lanzando un hueso al cielo de una nave espacial flotando a ritmo de vals. Un salto, un corte, una elipsis narrativa que contiene la historia de toda la humanidad. Uno de los conceptos más bonitos con los que trabajamos en astronomía es la equivalencia entre distancia y tiempo. Cuando observamos un objeto que está muy alejado de nosotros, debido a que la velocidad de la luz es finita,
la luz que emite ese objeto demora, tarda un tiempo en llegar hasta nosotros. Esto significa que cuando un objeto está muy lejos de nosotros, realmente también es un objeto muy antiguo, porque emitió su luz hace muchísimo tiempo y tardó muchísimo en llegar hasta nosotros. Así, cuando tomamos una imagen de campo profundo, es decir, una imagen en la que estamos llegando muy profundo en el universo, muy alejado de nosotros, esta imagen realmente lo que nos está dando es una fotografía del pasado, una fotografía de objetos que existieron hace muchísimo tiempo y que muy probablemente a día de hoy ya no existan. El propio universo, la naturaleza, ha puesto a nuestra disposición un fenómeno maravilloso que es el fenómeno de las lentes gravitacionales. Las lentes gravitacionales son literalmente lupas naturales que existen en el espacio y nos permiten amplificar lo que tienen detrás y ver cosas que a simple vista con un telescopio no veríamos. Es de esta forma que hemos descubierto objetos del universo lejano, de los albores del universo, como es el caso de Erendel, que es la estrella individual más lejana que hemos conseguido observar hasta la actualidad. Y es una estrella que emitió su luz hace casi 13.000 millones de años. Es decir, que esta estrella existió cuando el universo apenas tenía 900 millones de años, es decir, cuando era literalmente un bebé. Las imágenes del cosmos son inmensos bloques de tiempo que esconden una historia. Una historia que gracias a la ciencia estamos haciendo emerger. Bueno, gracias a la ciencia y a la extraordinaria capacidad del cerebro para construir historias. Ya sea la historia de un homínido, la del universo, una historia de amor, una historia de... Pues eso. Ah.